Por fin os traigo el vídeo de profesores de la ESO, de profesores de instituto, de profesores de bachillerato. Lo que pasa es que tenía la posibilidad de decir, ya que me venía a Jaén, digo, voy a entrevistar a cualquier profesor. Digo, mira, voy a hacer lo más especial. Voy a traer a mi profesor favorito de cuando yo estaba en bachillerato, de segundo de bachillerato, para que nos cuente pues toda la movida. Este señor es Luis Montilla. Muchísimas Muy gracias verdad, por venir. Sí. Encantado. Muchísimas gracias por venir, que yo estoy en tu casa, en verdad. Sí, ver. en realidad venido tú. Tú has sido profesor de la ESO, de bachillerato. De... Yo doy clases en la ESO y he dado clases en bachillerato. También estoy dando clases este año en la ESO y en bachillerato. Yo me acuerdo cuando estaba adentro que cuando era alumno perciba al profesor como, como ese señor extraño que de repente te lo encuentra en el supermercado y te choca y dices, ¿por qué tiene vida normal? ¿Por qué hace cosas de persona? ¿Cómo es el hecho de, de todos los días tener que enfrentarte a una clase de veintitantas pues, personas cada hora? Pues yo no voy a ser nada original. Pero es que, como a mí me encanta lo que hago, yo en realidad no me enfrento a, a una clase, yo voy a trabajar con ellos. Yo muchas veces, ya te lo dije una vez, yo considero que el alumnado son compañeros de trabajo. Pero al final se establecen esos lazos, porque pasamos muchas horas juntos, hablo todos los días contigo, te puedo ser partícipe de mis problemas. Seguro que alguna que otra vez te has venido un chiquillo y te has dicho, me pasa esto, sí. por eso he flaqueado en un examen. Hay un vínculo emocional. Vamos a ver, los vínculos emocionales no caen del cielo, es una cosa que surge porque de manera involuntaria la propia dinámica del trabajo hace que, que se construya. Entonces, si tú, como ocurre en mi caso, trata al alumnado como si fueran personas como tú, tú tienes que ser consciente del nivel de madurez que tiene, tú tienes que ser consciente de que en algunos casos, por desgracia, están más horas contigo que con su familia. Al final, tú tienes que aprender a entender lo que tiene enfrente y a entender algunas reacciones, algunas reacciones que puede que no te gusten, pero que las tienes que buscar explicación. Y explicación siempre tiene la reacción de, de un alumno o de una alumna, siempre la tiene. No solo te hacen confidencia ellos a ti, tú también haces confidencia algunas veces, porque a veces ...uno no llega a clase siempre completamente limpio... ...y feliz y recién duchado y a comerse el aula... ...a veces llega arrastrando también... ...bueno pues tu propia vida y tus propias... ...pequeñas miserias que tenemos todos los humanos... ...hay alumnos que te piden o alumnas que te piden un rato... ...que te piden un hueco, cinco minutos para contarte... ...a veces para preguntarte por algo muy personal... ...explicarte por qué un examen o un ejercicio... ...o una exposición le fue mal... ...y otras veces cuando se van del despacho te das cuenta que lo único que querían era contárselo a alguien. Y yo creo que hay que tenerle mucho respeto a las cosas que te cuenta un alumno o una alumna en, en esa circunstancia, por mucho que a ti algunas veces te parezcan cosas menores. Y a esa edad no hay ninguna cosa menor. Esto ya es plenamente una hipótesis mía y, y demás, base a los años que me he tirado en una aula, que no hace poco. Y la relación que tengas con un profesor tiene reacciones polares. O sea, puede estar en el medio, puede estar en el sentido de que, mira, me genera indiferencia, viene este señor a darme una clase, voy a aprender lo que tenga que aprender y demás, pero luego hay unas reacciones polares muy marcadas que son la admiración a el odio más, más, más puro, de, de, oye, este tío no lo trago ni lo voy a tragar en mi vida y encima eh, le falto respeto en clase o cosas por el estilo. ¿Esta hipótesis es real? Esa hipótesis es real, pero es minoritaria. Tanto la admiración como el odio yo creo que son mmm, sentimientos minoritarios dentro del alumnado. El sentimiento mayoritario es el de indiferencia. La mayoría del alumnado, en mi opinión, por pues lo que yo creo ver, es que bueno, pues se limitan a estar en clase, pues tienen... no tienen más remedio que estar allí. Estamos hablando de adolescentes, y todos sabemos, los adolescentes, lo que les pasa en el cuerpo. De Me acuerdo época, de nuestra clase olía que te cagaba, ¿eh? La, sí, la vez que entraba digo, a las 8 de la mañana de puta madre, pero cuando me voy es con alivio. Bueno. Cuando llegas después de la clase de educación física también es muy divertido, sobre todo ya por esta época del año. Son alumnos a los que con esa edad lo obligamos a estar 6 horas y media sentados y encima pretendemos que estén quietecitos, que además se estén enterando de lo que estás diciendo que además te estén prestando atención con los cinco sentidos, y luego encima, cuando vuelven después de esas seis horas y media a su casa, pretendemos que coman y rápidamente se pongan a hacer esa frase que a mí me... que yo odio tanto de, de algunos de mis compañeros. Todos los días un poquito de cada asignatura. Porque dado que todavía lo de los días de 30 o 35 horas no hemos llegado a organizarlo. Si perdemos la perspectiva de lo que le obligamos a hacer al alumnado o de lo que nos gustaría que el alumnado hiciera, pues igual nos daríamos cuenta de que somos terriblemente injustos con el alumnado. Cuando el alumnado además es un alumnado, un alumnado normal, que no te genera grandes problemas, que no te genera grandes conflictos, los habituales, puntuales, pues yo creo que habría que, poner, que habría que hacerle un monumento, porque yo recuerdo lo que se siente, a pesar de la edad que tengo, con 12, 13, 14, 15 años. Híjolín, mmm, somos muy duros en las exigencias que, que planteamos. ¿Podrías darme una radiografía de cuáles son los problemas de los adolescentes? Como persona que está todo el rato hablando con los adolescentes. Yo no ni tengo formación para hacer un diagnóstico, así que bueno, es un poco pedestre lo que voy a decir. Si a mí me preguntara, dime una palabra para definir cómo se siente eh, el adolescente que tú ves todos los días. Yo diría que desorientado. Luego el sistema educativo ayuda poco y los padres y las madres ayudamos menos todavía. Ahora mismo cada vez se le obliga al alumnado a elegir qué va a hacer con su vida antes. Estamos obligando a criaturas de 15 años a que decidan en cuarto lo que va a pasar con ellos los próximos 45 años. ¿Y cómo no van a estar desorientados? Es que debe ser una experiencia muy fuerte. A esa edad, alumnos mmm, normales de la cabeza, es decir, gente con la cabeza bien amueblada, que te comenta cuatro veces a lo largo de un curso académico, cuatro cambios de opinión sobre lo que quiere, cómo quiere verse, y luego tampoco les dejamos tiempo, nosotros, el profesor, por supuesto, no les deja tiempo, porque cada una de nuestras asignaturas es la más importante del universo. Cuando sale el tema del futuro, siempre le hago la misma pregunta: digo, no penséis en que vaya a estudiar, esos son cinco años, o cuatro, o siete, si te lo tomas con calma. ...que también tiene derecho... ...¿cómo queréis veros cada día a las 7 de la mañana... ...durante los próximos 40 años?... ...porque esa es la pregunta... ...es decir, ¿cómo quieres levantarte cada mañana?... ...¿con qué perspectiva te quieres acostar por la noche?... ...a ellos no se les educa eso... ...se le educa en elegir, elegir, elegir... ...¿qué itinerario en cuarto?... ...¿qué itinerario en primero?... ...¿qué optativa en segundo?... ...¿qué carrera?... ...y cuando acaban la carrera... ...pues algunos se encuentran con que... ...bueno, conocemos casos... ...tú los conoces y yo también... ...con que lo que han hecho no era lo que querían hacer... ...y acaban de perder 4, 5, 6 años que no se pueden recuperar. Me deja la pregunta Mandeja, que es, ¿el sistema educativo actual está preparado para crear personas del siglo XXI? Esa pregunta es peliaguda y peligrosa. No podemos aislar el análisis del sistema educativo del sistema global. Y el sistema educativo como reproductor del sistema económico, social y político, funciona, lo reproduce muy bien. Es interesante echar un vistazo a algunos manuales de alguna asignatura donde te lee los contenidos y dices, el sistema funciona, porque el sistema educativo lo han diseñado para que reproduzca lo que tenemos. Yo digo una cosa, que sí. como persona que ha pasado hace poco por el sistema educativo, hay una serie de, de peculiaridades, de cualidades que se pierden en ese proceso, Ahí. que es sobre todo la creatividad. A mí me pasa... De que al final, y la creo que es una sensación generalizada, que simplemente he estudiado para absorber un conocimiento, vomitarlo, y si he sentido curiosidad por ese conocimiento, pues se me ha enfianzado mejor. Como por ejemplo, que tengo una bibliografía muy grande de que digo, al final de la República Romana, el Triunvirato, ¿qué de puta madre era? Me encantaba Julio César, Marco Craso y Pompeyo. Pero más allá de eso, eh, siento que a día de hoy en la sociedad actual, en los procesos más industriales y que se basan en la reproducción de tareas, lo está asumiendo una máquina. Y cada vez más, y con el tema de, de inteligencia artificial y demás, pues tenemos que muchas de, de tareas no especializadas o que necesitaban de una especialización muy básica, lo está asumiendo una máquina. ¿Se está quedando un pelín desfasado? Tú estás bordeando en los inicios del movimiento obrero. Efectivamente. Claro. <laughs> <a> ludita <laughs> ahora. ¿sabes? Efectivamente. Vamos a hablar de Ludita. Ay, me has visto venir. Y me lo has enseñado tú. Claro. <risa> <risa> Qué bien. El ludismo se equivocó. Y creo que un nuevo ludismo ahora se equivocaría también. Yo tengo una tesis personal, que, bueno, como no tengo mucho tiempo, no me he puesto a investigar a ver si llevo razón o no, de que debió ser una persona a la que no dejaron entrar en la universidad la que diseñó los institutos. Porque, si te das cuenta, los institutos están organizados como universidades mini. No hay nada más absurdo que organizar un instituto en departamento. Yo tengo muchísimo más que compartir, yo en segundo de bachillerato este año, con... ...mi compañera de filosofía de segundo de bachillerato... ...y con mi compañero de literatura de segundo de bachillerato... ...yo de historia... ...pues porque qué bonito sería... ...dar eh, clases sobre el principio del siglo XX español... ...y explicar la generación del 98... Desde el punto de vista de la historia de la literatura, desde el punto de vista de la historia del pensamiento y desde el punto de vista de la historia de por qué la literatura y el pensamiento de 1898 son los que son. Y eso lo explica la historia. Yo me acuerdo en clase de cómo la gente lo tenía como una versión súper inconesa. No sabía meter en el mismo marco histórico a Unamuno. A la República y el contexto filosófico claro, de la época. En, el, dise en el diseño curricular del, del bachillerato actual, o eres una persona que eso lo investiga por tu cuenta, o es muy difícil que en compartimentos estancos, que es como trabajamos, uno llegue por sí solo a esa conclusión. Es decir, te tienes que poner a pensar. La pregunta de por qué Ortega piensa como piensa y escribe como escribe, una visión completa será desde otra asignatura. Yo creo que ha llegado el momento más morbosito. Vamos a, a lo que realmente la gente quiere. Te va a declarar. No, has visto muchas vidas, han pasado sí. muchas cosas por tu, por tus manos, por tu sí. ojo, por tu, por tu todo. Cuéntanos alguna anécdota. Bueno, estamos terminando un examen, una prueba escrita, quedan 10 minutos y bueno, pues el revuelo normal, ¿no? De recoger los papeles, tal. Y en ese momento, una chica mmm, levanta la mano para pedir la palabra, le, con la palma abierta y la veo completamente escrita. No digo nada, dejo que pregunte, le contesto a la pregunta y cuando hemos acabado le digo perdona, mmm, en la mano exactamente qué es lo que tienes escrita. Entonces se pone totalmente colorada y me dice, son preguntas del examen, pero no te preocupes porque ninguna de las que me apunté en la mano las la he preguntado. ¿Has pillado a alguien haciendo... copiándose? Supongo que sí, pues, ¿no? Sí, claro. La manera, la manera más bochornosa claro. que ha dicho, mira tío, o sea, es que no puede ser mejor. Ese alumno es un alumno que normalmente, pues su manera de redactar, digamos que no lo hace candidato al Nobel de Literatura, habitualmente, que las faltas de ortografía son tantas que podríamos decir que son arte, y que de pronto le lees un examen, aquí un sábado por la mañana corrigiendo, y dices, joder, ¿qué le ha pasado a este? Una estructura sintáctica perfecta, las tildes, incluso la prueba, esta es la prueba del algodón. El uso del punto y coma. Nadie usa el punto y coma ¿No? hoy. Nadie. Ahora, ya hablando de cosas. O sea, ya vamos a hablar de, 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 de los... De, de... O sea, efectivamente, ya acordando, yo me acuerdo una vez que un día llega aquí el señor y casi se le sale la lagrimilla porque ve que de repente aparecen tres compañeros de clase, uno con una sudadera roja, uno con una sudadera amarilla y otra con otro mora y, va, y van y se sientan juntos y dicen... Se queda así mirando y dice, me habéis hecho el hombre más feliz en todo lo que llevo de carrera. Sí, me hicieron una bandera republicana con los polos. Luego, ¿por qué soy así? Poniendo los documentales de qué hubiera pasado si hubiera ganado el bando republicano en la guerra civil. Pues mira, ahí se cierra un círculo, ¿cómo se dice? Se llama justicia poética, pero, pero bien, porque la primera vez que tuviste un vídeo del follonero te lo puse yo, en clase, de Jordi Évole. Supongo que más de una vez ha llegado a casa jodido. Por alguna cosa que te haya pasado, te puede pasar a ti o a compañero, al final son. Sí. Sabemos que los problemas existen y que al final los, los alumnos llegan y vuelcan su, su víscera también en clase. Sí. Bueno, pues se acercó a mí y me dio una nota en la que me contaba cosas que yo no sabía de ella, por supuesto. Me contaba cómo estaba de jodida y cómo. Mmm, mi manera de funcionar. A mí me da mucho apuro decir esto, pero bueno, hizo. Primero que se tranquilizara con ella misma uh -huh. y luego que a los pocos meses tuviera claro exactamente qué rumbo le quería dar a su vida. Y es verdad que te sientes bien. Y bueno, sí, claro, pues en la soledad de mi coche en el parking, pues acabé llorando. Pero bueno, es que es fuerte y son muchas horas, muchos años y mucho compartir, gente que en un momento dado te llega no sé, al despacho a contarte una movida muy, muy, muy fuerte en su casa y tienes que ver cómo echar una mano sin que el problema, hacerlo más grande, sin que el problema crezca, o ver desde la ventana de mi departamento, da al patio, porque te asoma ahí sin que te vean y ves quién está solo, quién está con quién, cómo se relacionan entre ellos y bueno, sí que ves situaciones. Complicada. Yo creo que son edades muy difíciles y tendríamos que ser a veces todo autocrítica, pero autocrítica de verdad. Creo que a veces no somos conscientes, el profesorado, de las edades tan frágiles con las que trabajamos. ¿Cuál sería, y ya por hacer el broche final, tu mensaje al adolescente que está viendo esto y que pueda sentir la necesidad de que una persona como el resto de sus profesores le diga algo? Que las cosas no tienen por qué ser como son. Y eso lo tienen que aprender cuanto antes mejor. Y esto no significa que estemos llamando a la toma de la arma ni nada de eso. Es un llamamiento a la pura sensatez. Hay veces que aceptamos maneras de funcionar y que aceptamos cosas solo porque siempre han sido así. Y si no es en una edad entre los 12 y los 18 años cuando nos damos cuenta de que las cosas pueden cambiarse, que no hay que esperar a tener una carrera para cambiar nada, para pensar y para ser crítico, y que tienen que preguntar que tienen que hacer siempre la pregunta mágica a todo, que es ¿por qué? Muchísimas gracias, tío. Ha sido un placer enorme. Ya, reputado. Gracias. Te echo hecho mucho de menos, te digo, ¿eh?